Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo con Oscar Game. Estamos aquí otra vez con Tamer Frontier. Hoy vamos a ver cómo atrapar Digimon. Lo primero que necesitamos, pues lo primero que necesitamos, nos vamos a ir a mochila, ¿vale? Son los Digivice. Hay tres tipos, ¿vale? Digivice normal, Digivice D3 y Digivice Hard, ¿vale? ¿Dónde podemos conseguir estos Digivice? Nos los pueden ir dando, ¿vale? O vamos directamente a la tienda, ¿vale? Y podemos comprar los dos primeros con dinero, con oro del juego, ¿vale? Y el DR lo podemos comprar con lo que serían las gemas, ¿vale? Al precio de 20 cada unidad. Bien, ¿cómo podemos capturar Digimon? Pues teniendo Digivice, ¿vale? Hay que tener en cuenta también la barra de SP, ¿vale? Que está justamente debajo de nuestro perfil. Voy a quitar esto de aquí. Nuestro perfil, como veis, Oscar RM, V0, nivel 19, y justo debajo está el SP, ¿vale? Se recarga todos los días y se va recargando con el tiempo. Bien, pues necesitamos tanto SP como Digivice. Ahora vamos a ver cómo capturar Digimon. Bien, aquí tenemos un Tocomon. Y para capturar, ¿qué debemos hacer? Pues nos vamos a mochila, nos vamos a Digivice y, por ejemplo, vamos a usar un D3, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Pues hay un límite diario de las veces que podemos escanear un Digimon, ¿vale? El límite es por cada Digimon, ¿vale? Cada Digimon, según el tipo que sea, sea Rocky, sea Evolución Bebé, como es en este caso Tocomon, tiene una serie de límites de escaneo. Como veis, quedan 19, ¿vale? Hoy para Tocomon, ¿vale? El límite es según el tipo, ¿vale? Está limitado, aparte de que tengamos SP o no. Y como veis, hemos obtenido un 10% y está en un 30%. Entonces significa que cuando lleguemos al 100% capturaremos ese Tocomon, ¿vale? Con lo cual habría que seguir buscando. Y por ejemplo, si en este caso queremos capturar ese Tocomon, bien, este por ejemplo es la pre-evolución de Gatomon, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Le damos un D3, por ejemplo, y aquí vais a ver, ¿vale? Por ejemplo, para este pues quedarían 10 veces, ¿vale? De igual, independientemente en las áreas que salgan cada Digimon, el límite va a ser ese, ¿vale? El límite va a ser el que nos está marcando y es individual para cada Digimon. Vamos a hacerlo con Devibemon. Voy a usar uno normal, ¿vale? Ahí está, veis, el límite para él es el mismo, 19, igual que para Tocomon, es individual para cada Digimon, ¿veis? Y lo único que tenemos que hacer es seguir buscando Digimon aquí en este área. De hecho, creo que nos han salido los tres que salen. Ahora vamos a ver cómo podemos saber eso. Vamos otra vez y vamos a seguir utilizando Digivice. Vale, perfecto. Lo escanea, ¿vale? Ya está un 54. Nos quedarían 18 intentos, ¿vale? Está limitado. Tiene un límite, ¿vale? Unos 20 intentos. Si es, digamos, la evolución bebé, unos 10 intentos. Si es superior, si es Rocky, ¿vale?
Y supongo que contra más etapa evolutiva tenga el Digimon, pues más restringido estará, ¿de acuerdo? Ahí está, quedan 17, está un 65. Vamos a continuar hasta que veáis cómo llegamos a capturar uno y terminaremos este tutorial, ¿vale? Esta es una forma diferente de capturar, ¿vale? Es un poco más larga. Yo suelo usar los Digivice normales y los D3, puesto que se pueden comprar tranquilamente en la tienda en cualquier momento. Voy a bajar esto. En la tienda en cualquier momento, como iba diciendo, con oro. El oro no es demasiado difícil de obtener. Otra vez sale de Vivimon, ¿vale? Pues vamos a ir usando Digivice. Estos intentos en relación cuántas oportunidades nos dan de capturar Pokémon diferentes, pues digamos que creo que 2, 3, máximo 4 Pokémon al día, ¿vale? Digimon, se me ha ido. Pues nos permiten capturar eso, como digo, unos 4 Digimon, más o menos 5 Digimon, creo, al día. Vamos a ver, ¿veis? Es individual para cada Digimon, lo estoy haciendo también por eso, le estoy dando a escáner a cada uno de los que veo. Es individual para cada Digimon, ¿vale? Es decir, si nos sale, por ejemplo, si vamos a por Agumon, que está en otra ruta, ¿vale? Pues digamos que un 88, ¿vale? Perfecto. Nos quedan 15 de Vivemon. Si buscamos, por ejemplo, como digo, pues un Agumon, si se nos han agotado los escáneres para de Vivemon, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Tokumon, con Agumon, tendremos esos escáneres para esos Digimon. Ya se me iba a ir otra vez. Aquí tenemos capturado tipo virus, ¿vale? Y así es como se captura un Digimon. Lo único que tenemos que hacer es capturar y se nos irá a nuestra database, ¿vale? Aquí, a nuestra database, que es como nuestro, digamos, nuestro PC. Bien, y ahora, para saber los tipos de Digimon, dónde está y dónde os podemos capturar, nos iríamos, por ejemplo, estamos en DigiForest 2, nos vamos a Regional Digidex, ¿vale? Y aquí vemos los 3 Digimon que nos salen en esta zona, ¿vale? Si nos fuéramos, por ejemplo, vámonos aquí al principio, ¿vale? Transferimos. Si nos fuéramos ahí, por ejemplo, ¿vale? Al principio, la primera, digamos, ruta donde hay Digimon, pues nos van a salir diferente, ¿vale? Y los intentos son, digamos, nuevos si no hemos visto a ese Digimon en otra ruta, ¿vale? Aquí le damos, ¿vale? Le damos a Regional y aquí vemos que son Agumon, Bukamon y Yokomon. Como no hemos intentado capturar ninguno de esos, ¿vale? Vamos a comprobar, ¿vale? Y vais a ver cómo tenemos. Le vamos a dar a mochila, le damos a Digivice y vamos a esperar a que se escanee, ¿vale? Como veis, estaba al 20, ahora está al 19. Es individual para cada Digimon. Por ejemplo, tenemos, digamos, los mismos intentos para cada Digimon. No son intentos globales, es decir, no tenemos 20 intentos para intentar capturar todos los Digimon, sino que es individual, ¿vale? Por ejemplo, si nos encontráramos un Agumon, pues tendríamos los 10 intentos de un Rocky, ¿vale? Y como aquí tenemos los 20 intentos nuevos para un Pokémon, ¿vale? Esto funciona para los Digimon en individual. Da igual que esté en varias áreas, como puede ser el caso de Devimon, que puede estar en dos áreas aquí en el inicio del juego.
puede estar más exactamente, os los voy a decir. Está en Forest, en DigiForest 2 y en DigiForest 3 está de Bidemon, ¿vale? Los 20 intentos, de igual en una zona del DigiForest o en otra, ¿vale? Tendré 20 intentos en global para poder capturarlo, ¿vale? Y esta es la forma de capturar Digimon, ¿vale? Hay que tener en cuenta la barra de SP, hay que tener Digivice para poder usarlos, ¿vale? Y hay una manera de hacerlo más rápido con radar, que necesitamos tarjetitas de radar, que podemos ir comprándola, cuesta gema, o podemos ir consiguiéndola. Nosotros le daríamos a radar, escanearíamos y todo lo que nos saliera, si quisiéramos, pues podemos seleccionar todos los Digimon que nos salieran, ¿vale? Le daríamos aquí scan, nos escanearía todo y si llegara al 100% alguno, pues se nos capturaría y se nos iría a la database, ¿vale? Bien, pues esta es la forma, este es el tutorial de cómo capturar Digimon. Espero que os sirva. Nos vemos en el siguiente vídeo.